a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los... Ya vamos avanzando en nuestros ejercicios. Por ahí me decía, hermana, no nos cansamos tanto como los ejercicios físicos. Bueno, esperemos, ¿verdad? Si el cansancio espiritual, a veces el Señor hace su arreglito por ahí, nos opera ahí, nos va arreglando, sacando todo eso negativo que nosotros le estamos pidiendo con estos ejercicios. Así como le pedimos a que saque la grasa, me pongo cremita para que me saque las arrugas. Bueno, el Señor también, si le hemos permitido, va sacando los odios, los rencores, los pesimismos, esos dolores, esa amargura, Bueno, y veamos qué nos toca hoy día, nuestro tercer ejercicio. Y como siempre, vemos primero cuál es la palabra que nos da. En Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Palabra de Dios. Es mi pastor. A él seguimos, ¿ya? Y dice, yo las conozco. Nos conoce con nombre y apellido, hermanito, a cada ovejita. Y por eso se dio cuenta, porque puede haber visto una multitud ahí, ni las contaba de la mía, estaban todas. Pero él las contó y sabía que faltaba una. Y las dejó ahí y se fue a buscarla. Eso hace contigo y conmigo cuando nos vamos perdiendo. Él nos va a buscar. En este mundo con tanta gente se va a preocupar de mí, me decía una persona, sí. Se preocupa de lo que tú comes, de lo que te vistes, como si te sonreíste, si no, está ahí, hermano, creámoslo. Entonces, eso dice. Entonces, ¿cuál será el ejercicio de hoy día si dice, mis ovejas escucharán mi voz? Bien, ejercicios auditivos para nuestros oídos. A ver, ¿qué ejercicio nos pide? Escucha la voz de Dios. Hermanos queridos, escuchemos la voz de Dios. Estamos llenos de ruido, que el mundo, que la tele, que el audífono, que el celular, que el mundo entero, los megáfonos, las concentraciones, y me dicen y me hablan de odio, me hablan. Sí, hermanito, porque cuando te dicen de que si el otro no piensa como tú, entonces tienes que dejarlo y mira lo que te hicieron. Hermano, cerremos los oídos realmente a todo esto que nos va quitando la paz y escuchemos al Señor, escuchemos a Dios, este mensaje, esta palabra. Hay radio, hay programa, hay YouTube, podemos colocar, así como puedo colocar tanta cosa que me lleva a la perdición, a los caminos que después no sé cómo salir. También hay programas, hermano, de cultura, de cosas católicas, de mensajes. A lo mejor no te hablan de la Biblia, pero sí hay incluso películas de santos, películas que te dan una visión moral, una visión positiva de la vida, una posición en la cual es servir, no que es pura cama, que sexo, y ta, y matar, y violencia. Hermanito, hoy día, ejercicio auditivo, escuchar la voz de Dios. Sí, yo voy a misa los domingos y escuchas la palabra de Dios. Y si quieres el domingo, hermano, estoy preocupado de que lo que están ahí, lo que hacen, que el cura abre rápido porque ya me tengo que ir. No estoy escuchando. Entonces, démonos un tiempito, esa oración personal. Si pudiéramos, ojalá tengamos un grupo de oración, un grupo de amigas. Aquí en este minuto estamos cuatro amigas, ¿ya? Y compartimos la palabra y cantamos y conversamos de todo y conversamos del Señor, de cómo podemos mejorar, nos vamos ayudando y escuchamos a Dios, hermanito querido, que nos va hablando y no estamos tristes ni lo pasamos mal, no. Así que, hermanos queridos, hoy día escuchemos la voz del Señor. La voz de Dios y vamos a ver cómo tu vida va a cambiar.
Ya viene Jesús, se escuchó decir, junto a Jericó, le sintió venir y empezó a gritar con potente voz: ¡Hijo de David, ten piedad de mí! Muchos le decían, tienes que callar, pero Bartimeo grita mucho más. Tráiganlo hasta mí, ordenó el Señor, tu fe te ha salvado, la vista te doy. Mira, Bartimeo. Está Jesús, aleluya. Escuché decir, sana a los enfermos y murió por mí. Ábreme los ojos, lléname de luz, como a Bartimeo, mi Señor Jesús.